Aquí estamos con un nuevo proyecto. Tengo una lámpara inteligente que se va a encender en la noche y se va a apagar en el día automáticamente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues aquí les presento al famoso LDR o también llamada fotoresistencia. El trabajo de esta fotoresistencia se basa en la luz, ¿no? Cuando hay luz, deja pasar los electrones. Y cuando no hay luz, no deja pasar los electrones. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo original de esta fotoresistencia. Para eso está diseñada. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un LDR, hay de varios tamaños, el otro es más grande, este es pequeño, pero dan el mismo resultado. Está conectado una resistencia que viene al diodo y el negativo pasa por el LDR, ¿no?, para poder encender el diodo LED. Pues el trabajo de él es sencillo, miren. Si nosotros tapamos, se apaga. Si soltamos, se prende, ¿no? Entonces en el día permanecería encendido y en la noche apagado. Depende si ustedes necesitan esto, el trabajo del LDR para algún proyecto que necesiten que en el día esté encendido, pues pueden utilizarlo directamente. Pero para el proyecto de nuestra lámpara inteligente, vamos a necesitar que se invierta el proceso. Que de día se apague, no deje pasar los electrones. Y de noche deje pasar los electrones para que se encienda nuestra lamparita. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con este transistor. Este es el 2N2222A. Es NPN base positiva. NPN base positiva. ¿Sí? Tanto el transistor como la resistencia, la LDR, son muy baratas. Son muy económicas. Que nosotros podemos tranquilamente hacer nuestro proyecto, ¿no? Hacernos una lámpara personalizada, que eso es lo bonito de esos proyectos, hacerlos nosotros mismos y darnos la satisfacción de haber creado algo, ¿no? Bueno, aquí tenemos la lámpara, ¿sí? Esta lámpara está creada personalizada por mí. He utilizado, ya les diré cuáles son los componentes, muy económicos. Ahora vámonos a lo que es el circuito. Aquí tenemos el circuito, aquí tenemos el transistor, dos resistencias, el LDR y la lámpara que nosotros, eso es todo, no es más. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Más la fuente de poder que vamos a utilizar es de 5 voltios. Puede ser un cargador de celular. Puede ser algún cargador que nos dé 5 voltios. Esa sería la fuente. Puede ser de batería, pero de batería pues se nos va a agotar rápidamente. Entonces nosotros lo que queremos es que sea durable, ¿no? Que no invirtamos ya más en baterías, sino lo vamos a hacer con un cargador. Ok. Lámpara es la siguiente. El trabajo. Esta, ahí la tenemos. Si nosotros tapamos el LDR, ausencia de luz, deja pasar los electrones y se enciende la lámpara, ¿no? Si nosotros retiramos, llega el día. ¿Sí? Hay luz,
automáticamente la lámpara se apagó. Ese es el trabajo que está haciendo el transistor. Básicamente el transistor lo que hace es invertir el trabajo del LDR, que originalmente, como le decíamos, con la luz pasa los electrones, sin la luz, ausencia, con oscuridad, entonces ya no pasa, ¿no? Entonces esto lo que hace es invertir, lo invierte, hace que con el día, con la luz, los electrones no pasen, y con la oscuridad los electrones circulen y nos encienden nuestra lamparita, ¿sí? Entonces nosotros tapamos ahí, sacamos. Esa es la magia de la electrónica. Vamos a hacer esta lamparita que ustedes le pueden dar el uso que ustedes estimen conveniente. Lo pueden poner en un pasillo con luz blanca, lo pueden poner en su habitación, lo pueden poner en la sala, en el baño, donde ustedes estimen conveniente, ¿no? Aquí vamos a ver también cómo vamos a personalizar los colores. ¿Sí? Tenemos los colores. Ahí tenemos rojo. También le vamos a poner para que nos dé una luz blanca. ¿Sí? Todo esto es reciclado. Todo esto es reciclado. Esto es reciclado de un foco que ya no sirve. ¿Sí? Esto es una adaptación PVC de una cañería. Acá, esta sirve como un difusor, una pelotita de la de los rolones. ¿Sí? Perdón. Estos son los rolones. Entonces, esto le hemos puesto como difusor. Hemos estado investigando. Pensábamos utilizar lo que son estos difusores, estas hojas difusoras que vienen en las pantallas. Pero hemos encontrado pues lo más accesible, lo más fácil y práctico, que sería esto. Bueno, sin más ni más, vamos a hacer nuestro proyecto paso a paso para que todos los podamos hacer, ¿no? Entonces vamos a ello. Listo, amigos, aquí estamos con el diagrama hecho a mano, sencillo, para que haya más claridad, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esta es la fuente de 5 voltios. En mi caso yo voy a utilizar este, que es un antiguo cargador de un celular Nokia. ¿Sí? Tira 5 voltios, que está muy bien para este proyecto. Ustedes pueden utilizar un cargador de celular. Simplemente cortan el cable y sacan el positivo y el negativo, ¿no? Correcto, esta sería la fuente. Ahora tenemos aquí una resistencia. Esta resistencia es de 100K. ¿Sí? Sus colores son café, negro, amarillo. Acá tenemos otra resistencia. Esta resistencia es de 100 ohmios. Café, negro, café. Acá tenemos el diodo o la luz que ustedes le vayan a poner a la lámpara. En mi caso yo voy a utilizar esta de aquí, que es un poquito más potente. Puede ser esta. Ahí es cuestión de ustedes, ¿no? El color que quieran la lámpara. Ustedes pueden cambiar el diodo, un color, otro color, y la lámpara será del color que elija. Tenemos acá el transistor 2N2222A, que es NPN. NPN significa que la base es positiva. En este caso la base es positiva. Acá tenemos el LCR. Es esta.
la fotoresistencia. Las conexiones son muy sencillas. Tenemos positivo, tenemos negativo. Del positivo nos va a salir las dos resistencias, tanto la de 100K como la de 100 ohmios. ¿Sí? La de 100K va directamente a la base del transistor. Directamente la de 100K a la base del transistor. La de 100 ohmios va al LED. En este caso sería el positivo o también sería el cátodo. Este sería el ánodo. El cátodo es positivo y el ánodo es negativo. Ustedes cómo lo distinguen fácilmente, porque al mirar el diodo ustedes van a ver que la parte más delgada, si hay una parte más delgada y una más gruesa, la parte más delgada sería el cátodo positivo y la más ancha sería el ánodo. Bueno, entonces la resistencia de 100 ohmios iría directo al cátodo. ¿Sí? Ahí tenemos la línea directo al cátodo. Ahora ya tenemos la línea negativa. La línea negativa iría directamente al emisor. ¿Sí? Viene la línea negativa al emisor del transistor. De esta línea negativa saldría el LDR, el un terminal al negativo y el otro terminal iría a la base. ¿Sí? Tal cual como está en el diagrama, ¿no? Ahí les dejo para que le tomen una foto. Y entonces, el colector iría al ánodo de LED. Y esto sería todo el circuito. Muy sencillo. Al momento que nosotros, al momento que haya ausencia de luz o llegue la noche, pues activará el LDR, que dejará pasar el negativo, dejará pasar y encender el LED, ¿no? Cuando ya haya luz, pues ya la resistencia ya no dejará pasar los electrones y ya no encenderá el LED. Esa sería toda la explicación. Cualquier pregunta a los comentarios. Aquí en la placa de baquelita, haciendo los agujeros para ir poniendo los componentes. Estamos perforando. Y aquí tenemos el agujerito que es para la A. Aquí va a ir la fotoresistencia. Aquí hacemos otro más. Les explico cómo van las conexiones. Positivo, negativo. Estas dos resistencias van a utilizar el positivo. ¿Sí? Van puenteadas, ¿no? Irían ahí. ¿Sí la ven? Van puenteadas. Positivo. Línea positiva. Coge estas dos resistencias. La una resistencia, la de 100K, va directo al transistor. Sería que va a la base, ¿no? Aquí iría a la base, al medio, ¿no?
aquí al medio del transistor la base. Y la resistencia de 100 ohmios iría directamente al positivo del LED. Sí, aquí iría el LED, pero este cable es una extensión para conectar el LED, porque tenemos que conectarlo no en la placa, sino ya acá en la parte donde tiene que ir, ¿no? Entonces es la extensión. Esto sería todo lo que se refiere a la línea positiva. Ahora la línea negativa. La línea negativa vendría de aquí directamente al emisor, ¿no? Sería base, colector y emisor. Al emisor, tal como está aquí en el diagrama, ¿no? Aquí tenemos el emisor. Entonces la línea negativa viene al emisor y de paso coge a una terminal del LDR, ¿no? La línea negativa viene así, coge el emisor, coge el LDR, ¿no? Y el LDR, la otra pata que sale, saldría a la base. Y por acá ya tendríamos una corriente negativa que nos sale cuando ya se activa, ¿no? El ano. Este sería el negativo del LED. ¿Sí? Entonces aquí viene. Viene el negativo. El negativo viene para acá. Coge el emisor. Y coge el LDR, que esta sería la extensión del LDR para poderlo conectar acá en la lámpara, ¿no? Aquí debería ir el LDR, pero como no tenemos que conectarlo aquí en la placa porque el LDR va acá, aquí afuera, necesitamos una extensión de unos cables, ¿no? Tenemos, como no tiene polaridad, están dos cables negros, ¿sí? Y esto sería toda la conexión del circuito. Ya tenemos toda la conexión del circuito. Muy fácil, muy sencillo, amigos, ¿sí? Siempre guiándonos con el diagrama. Y hacemos las conexiones por acá atrás, ¿no? Aquí tendríamos que poner el silicón. Acá también silicón. Y listo. Armado nuestro circuito. Ahora vamos con los componentes que necesitamos para armar nuestra lámpara. Una extensión, ¿sí? Con un reductor de tubo PVC. Ahí tenemos, ¿sí? Aquí iría el LDR. Aquí iría el LDR, ¿no? Aquí. Ese es el que captaría la luz, haría la... cuando hay oscuridad prenda y cuando llega la luz apaga, entonces tiene que ir aquí, ¿sí? Acá iría el switch, ¿sí? Este switch necesitamos para poder dar dos colores, ¿no? Es dar el rojo y el blanco, ¿ya? Entonces así mismo, pues el switch lo que simplemente saldría es de aquí. Sale donde iría el LED, sale positivo y negativo, ¿no? Aquí va el aquí iría el LED, pero sacamos una extensión de positivo y negativo. El negativo iría aquí a la mitad, ¿sí? Tenemos ahí la mitad del switch, ahí iría el positivo. Ahora, el negativo, perdón, porque el positivo va directo a lo que son los focos LED. Ahora de aquí sacaríamos un negativo para la luz blanca y un negativo para la luz roja, ¿no? Cuando queramos luz blanca la ponemos ahí, cuando queramos luz roja la ponemos acá, ¿sí? Ahí está el ejemplo, ahí está con luz roja, ¿sí? Ahí está con luz roja, como tenemos mucha luz no se nota, ¿no? Pero esta en la oscuridad es... ahí está la luz roja. ¿Ya? Y cuando queramos luz blanca, movemos el switch y nos dará una luz blanca. Ahí está. Como les digo, no se ve muy bien porque tenemos encendidos los focos. Vamos a apagar uno.
Ahí sí. Ah, tenemos prendido el. Tenemos prendido el. El flash, por eso también, ¿no? Pero ahí miren, ahí. Tapamos el. La fotorresistencia y automáticamente se prende, ¿no? Cambiamos para luz roja. Ahí tenemos luz roja. Como ya les digo, el color, si ustedes quieren cualquier otro color, pues simplemente cambian el LED aquí. Y listo, amigos. Bueno, entonces vamos a armar para ver cómo nos queda este proyecto. Listo, amigos. Aquí vamos a necesitar una reducción de media. Una reducción de PVC, ¿no? A mí me gustó este porque aquí podemos poner el LDR y acá podemos poner la. El switch este de acá, ¿no? Entonces aquí nos da espacio para hacer eso. ¿Ya? Que vamos a poner acá como para que se dé de forma de la lamparita, pues aquí tenemos un foco de esos que se nos dañó. Sacamos la parte de acá y la ponemos ahí. Entonces esto se va a iluminar al momento que haya luz por debajo, pues se ilumina esto, ¿no? Queda muy bonito. Ahora también podemos reciclar esto que viene de la también ahí en el mismo foco para poder utilizar este tipo de LED, ¿no? Que es como una linternita, pues esa la podríamos poner ahí, la pegamos y ya tendríamos la luz acá, ¿no? Quedaría ahí. Pero si ustedes no quieren poner todo esto, simplemente aquí van a hacer un orificio y van a poner un diodo de LED blanco, ¿no? Y aquí harían las conexiones para que pueda llegar acá la energía. Entonces, amigos, aparte de eso, ustedes pueden poner un difusor, un filtro ahí. El momento que encienda la luz, pues aquí se va a ver en forma de la figura que ustedes les den aquí, ¿no? Sería una idea extra para que ustedes mismos puedan hacer su proyecto. Entonces, esto sería lo que se refiere ya para armar nuestra lámpara, ¿no? Ah, la pregunta, ustedes dirán de dónde saqué esta bolita de aquí. Yo lo llamo difusor, ¿no? Para que la luz no vaya directamente y se vea un poquito fuerte, un poquito feo. Pero con esto ya hace la difusión. Entonces acá uno ya ve una luz que llenaría todo esto. Bueno, esto lo hemos sacado de un rolón. Este más pequeño serviría para un proyecto más pequeño, o pueden hacer también para el mismo proyecto, pero ahí tendrían la forma de cómo asegurarla, ¿no? Porque acá, pues este de acá está, este difusor de acá nos queda exactamente ahí, ¿no? ¿Sí? Esto es reciclado del mismo foco LED. Entonces eso iría ahí, y el difusor iría ahí. ¿Sí? Entonces se lo ve un poquito más estético, y aparte que no tenemos que estarlos pegando ni nada, ¿no? El difusor iría ahí. Acá arriba iría. Ahí, entonces esto se iluminaría. Al momento que este da luz, este se ilumina acá. Aquí vamos a utilizar una herramienta improvisada, un motor, una adaptación. Y aquí le hemos hecho una broca, ¿no? Utilizando un clavito
de remache, ¿no? Si a ustedes les gusta esta herramienta, pues haz los comentarios para poder enseñarles cómo se hace. Es muy útil para estos trabajos. Vamos a ponerlo con, depende del voltaje, son las revoluciones. Vamos a ponerlo con 8.3, ¿ya? Ahí va. Se va haciendo, ¿no? Listo, el otro. Listo, quedaron los dos agujeros para el LDR, ¿no? Ok, apagamos. ¿Qué tenemos? Ok. La lámpara terminada, amigos. Así nos quedó. Aquí tenemos el LDR. ¿Sí? Queremos cambiar a luz blanca, pues acá tenemos él. Ya cambia a luz blanca. Ahorita porque hay mucha luz, pero ya en la noche brillará mucho más, ¿no? Cambiémosle de color. No le hemos puesto aquí el interruptor para cambiar de colores porque aquí quedaría poco estético, ¿no? Por eso le hemos puesto acá abajo. Aquí tendrían que poner una tapita y listo, ¿no? Eso sería todo, amigos. Por mi parte, muchas gracias. Comparte, dale like para que este canal siga creciendo y cualquier cosa en los comentarios. Gracias.